Hace unos días estuvimos aquí sentados con la presentación de otro jugador, de Siobas, y como sabéis, una de nuestras prioridades y urgencias era la de la portería, ¿no? Por las circunstancias que nos están pasando, ¿no? Hoy puedo decir que estamos muy contentos, estamos encantados por dos cosas, ¿no? La primera, por haber podido conseguir sinceramente al portero, nuestra primera opción que teníamos, y lo segundo, por la celeridad que el club se ha dado en poder arreglar una situación que era complicada, ¿no? También tengo que decir y agradecer de verdad a Nereo, que desde la primera llamada que le hicimos, su predisposición fue buenísima y no dudó lo más mínimo en querer vestir la camiseta de Leganés, ¿no? Como portero lo veréis, es un portero de... A nivel personal, sobre todo, quiero también recalcar que no lo decía estos días, se asemeja un poco a todo lo que le ha pasado al Leganés, ¿no? Él ha tenido que trabajar mucho, estar en una categoría como la segunda B, como digo, trabajar para poder llegar a Primera División de Argentina y para que ahora le venga esta oportunidad, ¿no? Poco más puedo decir, ¿no? Agradecerte de verdad, Nereo, tu predisposición desde el principio, desearte mucha suerte y a la vez no me quiero tampoco olvidar de su club de procedencia, ¿no? Sé que sentimentalmente tanto el club como tú habéis pasado un momento complicado, pero tanto el jugador como Olimpo han puesto todas las facilidades posibles para que hoy vengamos a Nereo con nosotros, ¿no? Bienvenido y muchísima suerte. Bueno, primero que nada, buenos días para todos. Gracias por estar presente. Primero que nada, quiero agradecer a Gema, a Felipe, a todos aquí presentes por el esfuerzo que han realizado y el interés que han demostrado en mí para que me pueda incorporar a Leganés, que la verdad que, como dice Chema, era desde el primer llamado tuve muchísimas ganas de venir porque me gustaba mucho el desafío. Me identifico con el club, con esta forma de crecer, de ir siempre por más, de no conformarse. Lo tomo para manera personal también, de seguir creciendo. Y la verdad que estar acá con toda la familia del Leganés hoy en la tribuna y con mis compañeros en el auditorio que me han recibido de manera excepcional, la verdad que me encontré con un grupo humano impresionante, no solo jugadores, sino también utilería, cuerpo médico, la gente que trabaja en lo que es administración. La verdad que estoy muy feliz de estar acá y también agradecerle al Club Olimpo, que me abrió las puertas para permitirme crecer en el club argentino y no puso reparos o trató de llegar a un acuerdo con Leganés para que yo me pueda incorporar hoy acá y no cortarme la carrera. Así que también el agradecimiento a la gente de Olimpo, a la que estaré eternamente encariñada con ellos por lo que me ha brindado, y ojalá pueda aquí en Leganés escribir mi propia historia, pero siempre en pos de que el Leganés escriba su historia como la está escribiendo. Siempre para mí es primero el grupo, el objetivo del club y luego los míos. Así que ojalá podamos cumplir ese objetivo del club, que es a lo que yo vengo a aportar humildemente mi granito de arena. Así que muchas gracias. Bueno, cuando queráis podéis hacer preguntas a Nereo. Buenos días, señor. Bienvenido a Leganés. No sé si te costó mucho la decisión de venir al club. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Quién fue el primero que te llama desde Leganés? Y allí eres un ídolo, eras el capitán del Olimpo. ¿Te ha costado mucho la decisión de venir? Costó por lo que vos decís. En Olimpo yo tenía una relación muy, muy buena, muy estrecha con mis compañeros y con el club y con la gente, estaba muy a gusto con mi familia, pero uno cuando es jugador profesional siempre quiere seguir creciendo, apostar a más, y bueno, la posibilidad de venir a la mejor liga del mundo era una chance que yo no podía desperdiciar. Y desde el primer llamado de Felipe, que charlamos y me contó lo que era el club, cuáles eran los objetivos, la verdad que me entusiasmó mucho, me motivó. Y como te dije, el hecho de que el Leganés crezca y vaya por más es lo que me motivó o me hizo dar el sí.
y dejar Olimpo, que era mi casa, para venir acá a aportar mi granito de arena. Buenos días, bienvenido Nereo. ¿Con qué estarías contento cuando llegue el mes de junio y se acabe esta sesión? Yo quiero que en junio hayamos mantenido la categoría, lo primero. Después mi papel ojalá sea aportando lo más posible desde dentro del campo de juego, pero yo lo primero que quiero es que Leganés se mantenga en primera y después lo mío, como lo dije, lo veremos. Obviamente que quiero vivir mi historia aquí, pero siempre por delante del club. Hola, aquí Nereo, Alberto Fernández de Acero, bienvenido. Quería preguntarte las primeras sensaciones que has tenido aquí, como ciudad, como afición, como club, ¿qué te parece el Leganés y su ciudad? Excelente, la verdad que me encontré, lo hablamos con Soto Iglesias, que acá me acompaña, que es mi agente, imagen de agente, es mi amigo. Hemos encontrado un club muy serio, muy ordenado, que hace bien las cosas, que me permitió, la verdad, sentirme como en casa. Hace poquito que estoy, pero ya me siento uno más. Yo le dije a Felipe que también, que el primer día yo soy de llegar a un club y ponerme la camiseta del club y defenderlo a muerte, y la verdad que no me equivoqué, porque le dan ganas de hacerlo. La verdad que dan ganas de hacerlo por la seriedad y la predisposición con que me han recibido y cómo se toman esto. La verdad que me he encontrado con un lugar, la verdad, excelente. Buenos días, Nereo. David Carrasco, de Marca. Te quería preguntar cómo has visto la capacidad del equipo estos dos días que has estado entrenando con ellos y si ya tienes capaz de estar bajo los palos, que creo que la idea del míster es que ya puedes seguir. La verdad que el equipo lo vi muy bien. Se entrena con una intensidad muy importante, que sabe lo que quiere, que se entrena para eso. Y encontré un grupo humano también espectacular dentro del vestuario, que va para adelante, que está unido, de buenas personas. Y bueno, mi idea es, por supuesto, yo tengo toda la ilusión de jugar, pero respetaré la decisión del técnico, es lo que él decida. Pero por supuesto que a total predisposición para el domingo, si me toca, hacer lo mejor en Sevilla. Nereo, José Antonio Duro de la cadena SER. Tú hace un mes conocías algo del Club Deportivo Leganés y de, por ejemplo, ¿dónde estaba este club hace 4 años? No mucho, es cierto. Sí que obviamente estaba en primera división y que estaba haciendo una buena campaña, pero luego uno, cuando empiezan a nombrarle, como hacemos todos, empiezan a mirar por internet, empieza a interiorizarse y conocer la verdadera historia de que Leganés desde tercera división ascendió a primera división en poco tiempo y que va mejorando y quiere crecer. La verdad que, como dije recién, es un poco lo que me motivó.